Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. María en su fe modélica. Es la discípula perfecta de Cristo. Y en esa fe de discípula en la que María entra incondicionalmente en los planes de Dios, y es así como María crece, como María madura, como María se plenifica. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del Internet. Tenemos dos canales en YouTube, NSE TV Radio, NSE TV Perú. También tenemos dos Facebook, NSE Radio, NSE TV. Y nuestro hashtag lo tienes debajo de la mosquita, es NSE junto a ti. Eh, saludamos asimismo sí a los que nos están escuchando o nos están viendo en vivo y en directo a través de los 720 de amplitud modulada eh, en la ciudad de Cusco y aquí también en la ciudad imperial, canal 27 UHF, señal abierta. Saludamos eh, de la misma manera a los que nos van a escuchar a través de alguna retransmisión. Nuestros amigos en Lima lo harán a través de los 1180 de amplitud modulada y nuestros amigos de Arequipa lo harán a través de los 590 de amplitud modulada, canal 27 UHF y cable amigo. Bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Cuarcaya y en este espacio de trabajo le vamos a estar acompañando un invitado especial, el padre Marcelo Soto Campos y quien les habla Randy Brunelo, padre Gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar en nuestro programa. No, muchas gracias Randy por la invitación y bueno a todos los que nos están eh, viendo, escuchando, realmente un saludo cordial. Eh, esta es mi primera visita que tengo como regalo de Dios de estar en, en el Cusco, en esta ciudad llamada la Ciudad Imperial, realmente que me ha, me ha gustado mucho. Eh, recién conociéndola, pero bueno creo que es este un patrimonio no solo del, del Perú sino de la humanidad. del mundo. Del del mundo, mundo entero, del sí mundo es entero, patrimonio que, de la humanidad. No, no. Eh, el padre Marcelo para que ustedes lo conozcan un poquitito eh, es sacerdote de eh, los sacerdotes misioneros de la familia, lo dije bien. Exactamente eh, sí. Eh, vamos bien. <laughs> ha sido ordenado en 2009, quienes está cumpliendo 10 años de sacerdote. Eh, Tenemos que averiguar si son las bodas de qué será, bodas de algodón, bodas, de algo, de ser seguro bueno, por ahí, vamos a buscarlo. Y eh, es eh, uno de los miembros de los sacerdotes que guían a ese movimiento que está haciendo tanto bien en distintas partes del de, de mundo que es Hogares Nuevos, que es un movimiento eh, laical, un movimiento matrimonial, que tienen a sacerdotes como asesores, tienen también un, una rama este, femenina que también está al servicio de los matrimonios. Eh, El padre ha venido porque están organizando ahora el primer encuentro aquí en el Cusco, ¿no? Para Orgáires Nuevos. Exactamente, nosotros ya llevamos unos cuantos años trabajando aquí en, en Perú, el, el movimiento... Eh, ya, gracias a Dios, tenemos 13 años de camino aquí en el Perú y el Señor nos ha permitido que este año 2019 eh, comencemos con el primer sí. encuentro de la diócesis del Cusco, que estamos organizando para justamente este fin de semana, los matrimonios que ya están invitados van a ingresar el día de mañana y bueno, el equipo eh, ingresamos el día de hoy y el equipo ha venido matrimonios que ya están, pertenecen a la obra, que están perseverando, uh -huh. han venido desde Lima y han venido dos matrimonios de Argentina que, que generosamente vienen a, a servir al Señor y a las familias. Pues, vi, uno de dice. ellos de Jujuy y desde Jujuy, Argentina, se vinieron en auto con toda sí, la sí. familia y todo, o sea, eh, de verdad que tienen un espíritu misionero. Este ejemplar. ¿eh? Bien Ammirable. misionero, me decían que vinieron por Copacabana, que estuvieron hablando con con un sacerdote por ahí sembrando la semillita, este, así que también vienen haciendo labor por el por el camino. Bueno. Y aquí tenemos la gracia que hay un matrimonio de hogares nuevos que vive aquí en el Cusco y que fue el matrimonio que con todo el deseo, porque ellos son un matrimonio peruano que vivieron muchos años en Argentina y allá vivieron la experiencia de hogares nuevos y por razones laborales están aquí en Cusco y y ellos también quisieron, de, de, como misioneros, trabajar y que las familias de Cusco también puedan eh, formar parte de, de esta obra de Cristo que es Hogares Nuevos. ¿no? Una obra, eh, efectivamente, como decía Randy, que tiene eh, los laicos, el movimiento es laical, eh, que tiene los matrimonios, trabajamos con los matrimonios, pero también trabajamos con los hijos, con, los hijos los eh, con toda la familia y efectivamente estamos los sacerdotes y las misioneras de la familia. De la familia. Pues muy bien. ¿Y eh, aprovechando que tenemos al Padre aquí, que tiene tanta experiencia matrimonial, vamos a seguir con esas preguntas que quedaron pendientes en aquel programa que hemos hecho con María Jesús. Eh, preguntas que eh, devenían, por decirlo de alguna manera, de esa primera pregunta. Oiga, ¿y yo por qué tengo que casarme? Si yo estoy bien, estoy viviendo tranquilo con mi, con mi mujer, porque no puedo decir mi esposa, porque no me he casado. Eh, estoy viviendo con mi mujer, estoy tranquilo. Y algunos se atreven hasta a decir, y, y este es un punto que, que quiero empezar a tocar con el padre: Oiga, ¿por qué la iglesia nos obliga a casarnos? Sí, sí. Voy a ser aquí de abogado del diablo. <laughs> no, inter interesante, la, interesante la, la pregunta, y me hace recordar eh, cuando uno comúnmente. Eh, escucha, ¿no? ¿Por qué tengo que ir al médico si estoy bien? Si estoy bien, ¿por qué tengo que ir al médico, no? Este resulta que uno después va al médico y se encuentra con que, Pero, que, que con no que estaba no, tan bien, no como estaba que... uno <laughs> tan bien, este, empiezan todos los achaques y toda la cosa, ¿no? Bueno, eh, frente al, a, a la pregunta, digamos a esta, a esta inquietud, yo creo que en primer lugar tenemos que dejar claro que la Iglesia no obliga o sea la iglesia no, no obliga eh, a, a casarse como tal eh, para las personas que dicen por qué la iglesia me obliga a casarme eh, habría que hacer un planteo no eh, quién lo dice eh, el que está casado si ya lo obligaron a casarse o el que está soltero o el, perdón el que está eh, digamos claro, sí, está conviviendo conviviendo solamente pero eh, eh, es muy eh, eh, claro decir que eh, la iglesia no obliga al contrario, la iglesia toma todas sus precauciones para que eh, un matrimonio no sea eh, obligado, digamos por ca por causas, digamos, que no son las de la voluntad, digamos ¿no? Por eso entonces la iglesia cuando los novios manifiestan la inquietud de casarse, hay todo una, en una entrevista donde eh, la iglesia a través del sacerdote se cerciora en la parroquia de que realmente van libre y voluntariamente a casarse, ¿no? Y, y fíjese padre, que eso no es una. A, a los novios, porque si fueran los novios solamente, bueno, de repente por ahí está el suegro con la escopeta esperándolo en casa y a ver si te animas o no te animas a decirle que sí a, a mi hija, ¿no? Pero a mí me ha tocado ayer, yo estoy eh, siendo testigo de un matrimonio que se va a llevar a cabo Dios mediante el día domingo eh, y a uno como testigo le preguntan muchas cosas uh -huh. para saber de esa libertad, de esa falta de engaño, que a veces, bueno, usted conoce si hay alguna enfermedad que pueda impedir que este matrimonio se lleve a cabo, usted sabe si esta persona tiene alguna otra relación, algunos otros hijos, esto, lo otro, o sea, son preguntas que justamente muestran eso que usted dice, o sea, la iglesia quiere cerciorarse como madre, quiere asegurarse de que esos hijos lo que van a hacer, lo hagan libremente y no lo hacen con dolo, de que yo vengo, te engaño a ti y resulta que después en lugar de pato te salí gallareta, ¿no? Claro, porque a la larga de algún modo se, eh, se ven los resultados, digamos, claro. cuando algo empieza al mal. Lógicamente va a terminar mal, por supuesto. Entonces, eh, la iglesia trata de, de tomar todas, todas las precauciones. Alguna vez yo, por ejemplo, me ha tocado conocer a alguien que, bueno, a veces una razón de como para casarse es un embarazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La embarazaste, se tienen que casar, ¿no? Se tienen que casar, este... Alguna vez yo me he tocado decirle a alguna, alguna pareja de algún modo que, bueno, ya vino el, 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 el bebé adelantado, digamos, eh, alguna vez le he dicho, ni, ni estén pensando en casarse. O sea... Esperen que el hijo nazca y toda la cosa y después vean ustedes libremente si realmente quieren ustedes casarse o, o, o toman otra decisión. Porque las cosas obligadas no. Es muy importante tomar conciencia de esto, que lo que eh, el Señor nos dejó fueron sacramentos y los sacramentos no son leyes. Eh, las leyes en, en el Perú como en otros lugares, eh, las leyes para qué están? Para cumplirse. Para ser cumplidas. Cumplida. O sea, tú dices... ¿Por qué tengo que cruzar, no sé, una, un, 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 una calle en, con el semáforo en rojo? Porque, ¿Por qué no la puedo cruzar en rojo? Este, porque hay una ley, que, hay una ley que te dice tránsito, que tiene que, este, por cruce, el orden, entonces las leyes están para cumplirse. Los sacramentos no son leyes. Eso es lo primero que hay que tener claro, que, que la iglesia este, no obliga, la iglesia motiva, la iglesia... Eh, si quiere sugiere, motiva eh, a nosotros, como movimiento, no, no, eh, dentro de, de toda la pastoral que podemos eh, tener en, en los lugares donde está. Por ejemplo, en algunos lugares, algo muy bonito es que la, los matrimonios de hogares nuevos, a través de talleres que eh, invitan a diferentes realidades de matrimonio de familia. Eh, se motiva a que los matrimonios puedan, que no están casados por iglesia, puedan casarse. Hay una motivación. ¿Por qué? Porque hay también un, una explicación, hay toda una formación eh, para que la, las parejas que no están casadas por iglesia puedan descubrir las riquezas que conlleva el sacramento del matrimonio. Si hay una cosa que hay que tener claro, que no es lo mismo estar casado por iglesia, tener el sacramento, que no estar casado por iglesia. Son dos realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando se motiva, se motiva que los matrimonios puedan casarse, ya a veces después de 10 años de, de estar sí. juntos, de, de 20 años de estar juntos, eh, a veces dicen es que no estoy preparado, no estoy, ya. yo creo que cuando ya hay una familia, cuando hay amor, lo, lo que más se quiere es vivir la presencia real, viva de Cristo que se logra a través del sacramento del matrimonio. O sea, en este sentido podríamos decir, cuando yo eh, vivo el sacramento del matrimonio, es decir, cuando yo voy a la iglesia y decido dar ese sí delante de Dios, no es que estoy haciendo un contrato, eso entra más dentro del ámbito del matrimonio civil. Bueno, esto es un contrato, esta gente ha dicho que quiere vivir juntas, claro. que van a compartir bienes, todo. A pesar de que hay, en cierta forma, ese consentimiento de que los bienes van a ser mutuos, de que vamos a vivir juntos toda la vida. Pero lo que estoy haciendo también es invitar al Señor a decir, mira Señor, si fuera por mí yo solo, eh, no puedo aguantar ni, vamos, ni, ni dos días, pero si tengo tu gracia, si tú habitas con nosotros, entonces la cosa cambia, ¿no? Ya, ya es más fácil para el hombre hacerlo porque puede hacerlo de la otra manera imposible. Exactamente, yo creo que lo primero que hay que tener claro es hacer una diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio por iglesia. Porque efectivamente el matrimonio por lo por civil es un contrato que se realiza ante la sociedad, eh, un compromiso, eh, donde hay un acuerdo de, de vida en común, de los bienes, de todo esto. Para la iglesia el matrimonio es un sacramento. Y un sacramento es un signo de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo, ¿no? Todos los sacramentos son presencia de Cristo. Pero el sacramento del matrimonio tiene una presencia viva, eficaz, de la gracia espiritual, que significa realmente abrirle las puertas a Cristo para que Él sea un miembro más de la familia, un miembro más de, del hogar. Algo que eh, se conoce, pero también eh, se desconoce, ¿no? Sobre todo si nosotros nos ponemos a pensar en la masa de, de, de la iglesia o la masa de católicos que lamentablemente son católicos eh, a su manera, que viven su catolicismo cuando les nace, de nombre o bautizado. Entonces, generalmente todas estas dudas vienen de, de ese grupo de católicos que no viven esa fe eh, cotidiana, esa presencia de Dios. Y nosotros, yo algo que siempre le, les digo a, lo, a los matrimonios para también motivarlos, es, es tomar conciencia de que si bien es cierto hoy día hay una, hay una realidad social, de que efectivamente hoy día se están casando menos, es una realidad social. Hay una realidad que hay mucha gente que se conforma con estar casado por el civil o a veces estar juntados nada más, ni siquiera libre de compromiso, porque eso también responde a lo que estamos viviendo hoy día, de que entre menos compromiso, la libertad, una seamos libres, cada quien haga lo que quiera, que no haya impedimento ni nada de eso. En cambio, eh, el sacramento del matrimonio hace que efectivamente sea un también un compromiso, efectivamente, pero un compromiso ante Dios. Y eso te da una, una carga espiritual diferente a, a, digamos, a estar como quien dice, libre o a la buena de Dios, como podemos decir. ¿no? Así es. Fijémonos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, nos dice que en una oportunidad le dijeron a Jesús, cuando terminó de hablar, eh, las parábolas, y concretamente la del servidor despiadado. Eh, dejó Galilea, se fue al territorio de Judea y lo siguió una gran multitud. Se acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba y le dijeron: es lícito que el hombre, al hombre, divorciarse de su mujer, es decir, darle acta de repudio por cualquier motivo. Fíjense la pregunta, hacia dónde va, porque eh, Moisés, como lo va a decir el Señor, permitió esto. Pero es que esto luego llegó a puntos tales que había eh, algunos maestros que llegaban a decir que si tu mujer quemó la comida era un motivo suficiente para despedirla. Y es más, sí, llegó uno de ellos eh, a decir, si encuentras una más bonita, es también motivo para poder despedir a tu mujer, porque has encontrado algo torpe en ella. Y entonces le dice... Jesús, ¿no han leído eh, ustedes lo que el Creador desde el principio dijo? Los hizo varón y mujer y les dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre a, para unirse a su mujer y los dos serán una sola cosa, una sola carne en cuanto al sentido de ya no son dos, ahora son uno esa es la diferencia del matrimonio que nosotros recibimos porque cristo aquí nos pone en claro lo que el sacramento del matrimonio opera en esos dos que entran dos entra entro yo entras tú y salimos nosotros exactamente no con cristo eh, a formar parte de esa familia que está comenzando a fundar lo que pasa es que, claro, lamentablemente hay muchos, muchos, muchos matrimonios que eh, van al altar, muchas parejas de novios que van a casarse por costumbre, por eh, porque así lo quiere la familia porque es bonito, inclusive hay que, hay uno que dicen "No, nos casamos porque es bonito, no, el vestido de ilusión. novio. la ilusión, en la fiesta, eh, cómo nos lo vamos a hacer este la familia, si no lo hacemos qué nos van a decir." Pero te, realmente hay, hay este no hay muy, hay pocos que van con esa conciencia realmente de, de saber que van a empezar a construir el sacramento del matrimonio con la presencia de, de, de Cristo. A mí me ha tocado alguna vez celebrar alguna boda donde los novios en la ceremonia están perdidos, o sea, o sea yo no, no en todos estos años he sido misionero y yo eh, en los lugares donde he estado siempre apoyo en las parroquias porque la misma tarea misionera hace que un fin de semana esté en un lado, en el otro fin de semana esté en el otro, entonces así como tal una parroquia, como tal no, pero me ha tocado a veces cubrir eh, alguna boda que me no, han bueno, pedido, algún okay. servicio, algún apoyo y claro, yo a veces llego a celebrar la boda y los novios están parece que están en la luna. No sé. no, o sea, realmente si supieran Está lo que la es. Cámara foto, para... La cámara de foto, que todo salga bien, el vestido, los tacos. Y bueno, y uno en, en el momento de querer eh, poder iluminar, que realmente tomen conciencia, digo, bueno, un granito de arena que puedan llevarse, de que realmente esto no es ni por la foto, ni por todo lo externo, sino que hay algo más profundo, ¿no? realmente de querer vivir con Cristo, que esto es muy importante, eh, yo siempre digo, tenemos que valorar, por eso hablaba de esto de la realidad, de que si bien es cierto hoy día, eh, son menos los que se casan, y, y, y bueno, y, y muchas familias que se, que, que se forman, digamos, así nomás, como a la buena y a la primera, eh, pero tenemos que valorar, y, y yo especialmente los invito a los que nos estén escuchando, aquellos matrimonios que estén casados, que llegaron al altar, a que valoren realmente eh, que no fue solamente un compromiso, un día bonito, fue realmente abrirle las puertas de, de la vida al, a Cristo vivo para que Él sea parte importante de la vida matrimonial. Yo siempre digo, no es lo mismo estar casado a no estar casado. Y esto lo digo no en función de decir este que Dios no, entonces alguno me puede decir, "Padre, entonces a una pareja que no están casados, quiere decir que Dios no los bendice, que Dios los mira mal." No, Dios es misericordioso y Dios nos ama a todos, por supuesto. Pero yo siempre digo como que cuando hay una pareja que está solamente casada por el civil o juntada, es como que si Dios te está bendiciendo, como que te está esperando en la puertita y de ahí te bendice, de la puerta de entrada, como que está fuera de tu casa y te quiere dar las bendiciones. Pero ojo, que si no le abrimos realmente las puertas del hogar, eh, la presencia no va a ser tan plena como un matrimonio que tenga el sacramento. Pero también aquí hay que decir que una cosa es... Un matrimonio que se haya casado, que tenga el sacramento, y otra cosa también es vivir Eso. el sacramento. Porque a veces tenemos a Cristo, pero le decimos tú al rincón, o tú al crucifijo que nos regalaron, eh, ese crucifijo que a lo mejor está hasta con telaraña porque no lo limpiamos mucho. Eh, pero tener a Cristo es tenerlo vivo, como alguien que realmente da bendiciones en el ámbito familiar. Y eso se nota, se nota en la vida cotidiana. ¿no? Vivir el sacramento, vivirlo. Vamos a seguir profundizando un poco más con el padre Marcelo en el próximo bloque. Quiero resaltar lo que dijo el padre. Los sacramentos no son leyes. Yo no estoy obligado a vivirlo, pero, en cierta forma, el vivirlo hace distinta mi vida. Porque la puede hacer mucho mejor. Porque Cristo es quien vive en mí. No se vayan, hacemos una pausa. Estamos junto a ti. ya estamos nuevamente junto a ustedes seguimos en este diálogo doña Claudia Chaparro reportó su sintonía eh, y pide por oraciones por el matrimonio de sus hijos por la salud y santificación de su familia también por los enfermos de oncología y eh, también pide por el equipo de NSE. Doña Claide siempre se acuerda de nosotros y siempre nos deja alguna preguntita. Cuando Doña Claide pregunta yo me pongo firme en él. Porque trae un caso eh, concreto de eh, una persona que tuvo un matrimonio en una parroquia, pero luego en otra parroquia se volvió a casar esa persona con otra persona. Eh, hay que tener en cuenta, Doña Claide, algunas cosas o algunos puntos. Lo primero es que tal vez desconocemos, pero ha habido oh, un, un juicio de nulidad. Es decir, en el primer matrimonio, por alguna causa concreta, un dato que usted daba era eh, el no consentimiento de querer tener hijos. Es Eso bien. es causa de nulidad, porque una de las dos personas, es lo primero que pregunta el sacerdote, o sea, eh, aceptan los hijos. Eh, quieren tener hijos libres voluntariamente y educarlos según la doctrina de Cristo y de la Iglesia. Luego ahí podría ser de que esta persona ha hecho un juicio de nulidad, le dijeron sí, ese matrimonio era nulo, él fue de buena fe, él quería tener, y luego se vuelve a casar y ahora sí tiene una familia conformada con hijos. De no ser así, sería un caso muy aislado, muy raro y eh, dudoso también, porque... Evidentemente, lo primero que me piden cuando me voy a casar es la partida de bautismo actualizada. Y en la partida de bautismo siempre aparece la nota de esta persona está casada, esta persona ha recibido la confirmación, etcétera, etcétera. Entonces, ya sería... Eh, a salvo una falsificación de documentos, entonces es un sí, caso muy raro, y muy por, atípico. Y por, algo, y por algo también están las, este, no, las a, bueno, proclamas a proclama o amonestaciones donde también se avisa que tales personas se van a casar y eso es para que también se haya algún impedimento o algo. Sí, Yo, a ver, que el Señor me ha permitido, gracias a Dios, recorrer muchos lugares, es un caso muy claro. atípico, muy, muy raro, digamos, que tiene que haber seguramente una causa este de, de nulidad, claro. eh, o si no hubo tal caso, hubo algún ocultamiento de algo, claro. eh, digamos para poder realizar, para el, para segundo poder realizar el segundo ¿porque? matrimonio. Eh, que creo que, que, que no sería la, la, la opción, digamos, ¿no? sí, lo lógico es que si ha habido ocultamiento, pues ese matrimonio es nulo, es decir, claro. ese matrimonio no vale y o el otro fue declarado nulo. Cuidado, que no es que se anuló. El matrimonio nunca se anula. ¿Qué? Lo único que se hace es decir, allí hubo ceremonia, hubo todo, digamos, el aparato, pero no se cumplieron las condiciones necesarias para que el sacramento se realice. Se Entonces, y eso ahí. Este, eh, tribunales eclesiásticos que están encargados eh, de hacer esto. El Tribunal de la Rota eh, es, es el que se encarga de, de hacer este tipo de juicios y si el tribunal ya dice, sí, es verdad, aquí no hubo matrimonio, pues bueno, uno puede volver. A casarse, Exactamente. porque nunca estuvo casado. Exactamente. Cuando no hubo sacramento, cuando hubo hubo, hubo intenciones no las más correctas, sí. cuando sí. hubo cortamiento sí. de información, sí. eh, todo eso son causales de nulidad. En, eh, en, 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 entonces cuando se sucede esto y bueno hoy día la iglesia también está un poco más abierta digamos a poder mm. acompañar esta realidad eh, para poder este que realmente los hijos puedan estar este mm. eh, los matrimonios estar más en, 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 en orden digamos en no sí, ¿y puedan hablando es, es, humanamente, humanamente sí <laughs> no. como tal no pues muy bien seguimos con nuestra temática y y ese punto que, que me parece tan importante. Muchos matrimonios, padre, se acercan al altar sin tener un pleno conocimiento del sacramento. Y es muy bonito lo que compartíamos eh, antes eh, en una reunión previa que tuvimos, que cuando eso se descubre, por ejemplo, en estos encuentros que ustedes hacen, eh, o a través de, de otro tipo de actividades que tiene la iglesia, cuando eso se descubre, cambia la vida de las personas y, y cambia de tal manera que a veces hasta causa asombro el cambio que se realiza. ¿no? Exactamente, yo he sido testigo en muchos de los encuentros que el Señor me, me ha permitido estar este, asesorando ya en esto. 10 años de sacerdote, eh, digamos, cuando se hace el anuncio querigmático de la presencia de Cristo en el sacramento del matrimonio, no puedo no desconocer eh, el rostro de, la, de los matrimonios que están participando y hay muchos de ellos con una sorpresa, con una eh, novedad que realmente cambia la vida, o sea, matrimonios que realmente salen del encuentro, en este caso que, que de hogares nuevos, con esa conciencia que no están solos. Y que si han permanecido estos años que han estado juntos, 10, 5, 20 años, eh, que han pasado todo lo, lo bueno y lo no tan bueno, ha sido por ese acompañamiento de Cristo, aunque a ellos no eran tan conscientes ni le habían dado toda esa apertura. Pero qué importante es saber que si un matrimonio persevera en medio de las dificultades, en medio de la vida cotidiana que tiene los días nublados y los días este, soleados, eh, saber porque el Señor está ahí eh, bendiciendo, el Señor está ahí acompañando, ¿no? Eh, en el silencio, porque el Señor también respeta, el Señor desde, desde siempre respetó, o sea, siempre invitó. Por eso volvemos a lo mismo del principio, o sea, no, no hay una obligación. El Señor siempre motiva, el Señor siempre llama. Si tú lo quieres, si te llamo, sígueme. Eh, pero siempre respetó. Y hay un punto importante que también lo, lo dialogábamos hoy. Fíjense eh, que todos aquellos que aceptaron el llamado del Señor, de todos aquellos, tenemos los nombres. Ahí está: San Pedro, San Judas, San Juan. Y usted dirá, San Judas, pero ¿cómo San Judas si Judas lo traicionó? Fíjense, hasta nos acordamos el nombre del traidor porque en un primer instante dijo, sí, sí, sí yo. quiero, ¿no? Pero sí. del resto, un joven rico, uno que le dijo, a otro que le dijo, sígueme, pero no recordamos los nombres. El joven que se fue triste, es, era un joven cualquiera. Un joven. Un joven cualquiera. Pero podría haber sido San Carlos no sé, San, Zenón, vaya a saber, pero lamentablemente quedó en el anonimato y en un anonimato no solo de la historia, sino en ese anonimato de no haber sido fecundo, porque hay muchos anonimatos que son distintos, o sea, eh, lo, que, lo que suele decir el Papa Francisco, ¿no? o sea, eh, esos santos de la puerta de al lado, o sea, que no me lo imagino, que no lo veo, porque lo trato todos los días, y no me doy cuenta de que tienen una vida eh, que está sembrando, a pesar de que tal vez no vayan a estar nunca sobre un altar. ¿no? Exactamente, lo que pasa es que una cosa es llevar una vida fecunda en el ámbito, eh, inclusive hasta privado del ámbito de tu familia, de tus seres queridos, de la gente que te rodea, y otra cosa es que seas... Popularmente conocido, que claro. son dos cosas diferentes, digamos, ¿no? Eh, hay algunos que sí son popularmente conocidos, que, digamos, se reconoce un legado no solo en el ámbito privado, sino que a, a la humanidad o al, al lugar donde, donde ellos viven. Pero qué importante es. Yo, yo siempre recuerdo algo que en el colegio eh, un, uno de los profesores nos decía: es que ustedes tienen que pasar por este mundo dejando una huella, dejando algo. O sea, que te recuerden por algo, que te recuerden por algo. Y qué importante es que también ojalá todos nos no esforzáramos por, por dejar algo, eh, por lo menos a la gente que nos rodea, ¿no? Por lo menos que nos recuerden, digamos, por lo bueno que hicimos y, y, y bueno, seguramente todos vamos a tener algo, algo no tan bueno. Pero, ¿qué es lo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando me toca celebrar, este, me piden celebrar una, una misa de difunto? Eh, un sepelio, una misa de funeral, eh, y yo les digo, pues recuerden, recuerden a esta persona por lo bueno que, que hizo, por lo bueno que hizo, ¿no? Yeah. Eh, que es distinto a aquella persona que no hizo nada por nada ni por nadie, es, es muy triste, ¿no? Muy, yo bueno, quisiera pues, volver al Evangelio en este capítulo 19, porque hay un punto que es muy importante. Cuando Jesús les dice, no habéis leído lo que dice desde el principio, los creó varón y mujer, y ya no son dos, son una sola carne, eh, termina diciendo, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero va más allá la cosa, porque los fariseos no se sintieron contentos con esta respuesta. Y entonces ellos le replicaron. Entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa de su mujer? ¿Por qué hay que darle el libelo de, de repudio? Y aquí viene eh, lo importante, que ojalá eh, no suceda con nosotros. Moisés, les dijo él, permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio, es decir, en los planes de mi padre, en ese plan trazado por Dios para el ser humano, no era así. No fue así. Dios no lo quiere así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿no? Después dirá en otro evangelio que lo completa esto, el que se casa con una repudiada comete adulterio, la, la repudiada que se casa con otro comete adulterio. Yo creo que eh, este pasaje del evangelio, eh, a ver, pensando en aquellos matrimonios que, que, que se han unido, que, que han llegado al altar eh, con conciencia, eh, con mucha, con poca, eh, yo creo que es muy importante el hecho de, de ser consciente de que realmente el matrimonio está llamado a la perseverancia. Y esa perseverancia solamente se da si incluimos a Dios. Solamente si lo incluimos a Dios. Eh, yo lo afirmo y lo digo: eh, un matrimonio que deja a Dios de lado va directo al precipicio. Eh, me ha tocado acompañar algunos matrimonios que con un problema el otro en resumidas cuentas dejaron a Dios de lado eh, porque realmente o sea la vida humana cuando nos ponemos de acuerdo o sea ya de por sí el matrimonio poner de acuerdo a dos personas es complicado partamos de eso no es nada fácil eh, yo no estoy no estoy no estoy casado este, como tal en matrimonio pero bueno me toca trabajar con muchos matrimonios y eso hace que yo simpáticamente a veces alguna, alguna vez me ha tocado decirle después que termino un encuentro feliz, contento, pleno de haber este sido instrumento de Dios para los matrimonios, pero yo alguna vez como molestando a algunos matrimonios, bromeando con algunos matrimonios del equipo le digo, yo termino de un encuentro tan feliz y dándole gracias a Dios que no me casé. Que no me casé. <laughs> porque en realidad es una. <laughs> yo estuve, estuve en, un, en un encuentro en Sandia, justamente el fin de semana pasado. <laughs> y, el, y el padre que estaba también como monitor, apoyando en el encuentro, <laughs> me decía lo mismo, dice, mire, yo cada vez que, yo quiero hacer muchos encuentros de estos, porque sí, sí, de verdad, sí. cada vez que termino un encuentro de estos, digo, Dios mío, gracias. Gracias por la vocación que me diste. Bueno, y a lo mejor alguno de ustedes estará pensando ya en la casa, hay padre con ese apoyo que nos da, ¿cómo nos, nos tiene que alentar? No, es una realidad. O sea, partamos de eso: que el matrimonio es poner de acuerdo a dos personas, que ya partimos, que es algo complicado. Dos personas diferentes por naturaleza: eh, los varones y las mujeres somos naturalmente diferentes en todo sentido. Eh, y después súmale los hijos, súmale y bueno, el resto de familiares que a veces también meten su cucharita, como decimos, <laughs> a veces no para bien. Sí, sí. Eh, pero bueno, entonces estamos ponen, estamos diciendo que la realidad matrimonial familiar es una realidad donde hay que poner de acuerdo a, a muchas personas. Sí. Entonces, claro, y en ese caminar que se necesitan este, eh, muchos... Eh, dones, claro. eh, aptitudes que necesitamos ir utilizándolo en la vida Con, matrimonial. Conductas y virtudes que tenemos que vivir, porque Exactamente. Evidentemente, si yo no vivo una caridad fraterna, no comprendo al otro, no, eh, no me doy cuenta de sus defectos y los acepto, los asumo como cosas propias, claro. evidentemente eso es una guerra. Una batalla campal Y son virtudes que no solamente son en el ámbito familiar, o sea, en el ámbito social, cosas que se necesitan para una sana convivencia de los seres humanos, pero más todavía en aquellas familias que viven en, 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 en el hogar, en la casa, donde también necesitan estas virtudes como la paciencia, la tolerancia, el respeto. Ahora, humanamente, ¿quién puede ser tolerante? Humanamente, ¿quién puede tener.? A veces no paciencia? nos aguantamos ni a nosotros, padre. Exactamente, o sea, o sea que nos pasa, es, ni a uno se aguanta en una realidad. Eh, ¿Quién me da paciencia? Dios. Dios. ¿Quién me da tolerancia? Dios. Dios. ¿Quién me da este respeto para respeto, tratar al otro, comprender al otro? Dios. Y por eso la palabra de Dios nos va a decir: pidan y se les dará. Pero ahí pasamos a otro problema, que a veces en la casa, en la familia, o. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Eh, tener mejor trabajo para ganar mejor es sueldo así. así puedo tener un mejor eh, auto Mejor auto, cambiar así el auto Mejorar le pido la casa cambiar la, Que me vaya bien para hacer amplitud a la casa o sea, Comprar esto Comprar porque una me, televisión eh, nueva porque, Ese equipo de sonido que tanto estaba Exactamente, para comprarle el celular que mi hijo me está pidiendo este los, los, Las zapatillas de marca que me piden eh, Porque queremos hacer tal viaje Entonces le pedimos, le pedimos, le pedimos, le pedimos estas cosas ¿Y cuándo nos hemos puesto a pedirle al Señor realmente, Señor, ayúdame Así a, a mejor. ser mejor, ayúdame a ser tolerante, ayúdame a tener paciencia? Te pido por el, por, el, por mi esposo, que, que, que es complicado, que es este machista, eh, te pido por mi esposa, que no sé, por tantas cosas, por mis hijos, para que eh, vayan por el buen camino, o sea. Y a veces esto, yo siempre digo, eh, si realmente cambiáramos la cultura de la queja por la cultura de la oración, de lo espiritual yo creo que otra realidad familiar se viviría, ¿no? Porque a veces nos quejamos, nos quejamos de todo, nunca estamos conformes, y eso es como atraer este negatividad al hogar, a la casa. Pero si nosotros realmente doblamos rodillas, que el esposo rece por esa esposa, que la esposa rece por ese esposo, como a padres recen por sus hijos, que los hijos recen por sus padres, estamos invocando la única ayuda que nos va a ayudar a ser una familia diferente, una familia plena, una familia que en medio de la vida cotidiana con lo bueno y lo no tan bueno, siempre vayan para adelante unidos en familia. ¿no? Unas palabras impresionantes. Yo quiero quedarme con esta frase. Cambiar la cultura de la queja por la cultura de la oración. Si eso lo pusiéramos en marcha, otra sería la realidad de nuestras familias. Hacemos una pausa brevísima y ya vamos a la parte final de nuestro programa. No se vayan, estamos junto a ti. La bandera levantar el nombre del Señor hasta el final, portadores de la esperanza, siguiendo a Cristo con el corazón. La parte final de nuestro programa. <coughs> Lo primero, vamos a hacer el rezo de las tres Ave Marías, como tenemos costumbre. Ponemos las intenciones de cada uno de ustedes, las intenciones de Doña Claide, que ya las dijimos, nos reportó su sintonía. y eh, Ponemos también las intenciones eh, de este encuentro que se va a realizar, este primer encuentro de hogares nuevos aquí en el Cusco, este movimiento laical hogares nuevos que está haciendo sus primeras incursiones en la diócesis de Cusco y eh, vamos a poner eh, a pedirle al Señor que haya mucho fruto, que sea un fruto eh, tal vez no numérico, sino el fruto que vale, que es el fruto eh, de la perseverancia, de esos matrimonios que acepten la palabra de Dios y que decidan vivirla, y también si les parece pedimos por eh, Pedro y Yaniris que van a contraer matrimonio Dios mediante el día domingo en Yucay de la parroquia de Yucay eh, y pidiéndole al Señor que haga de ellos un matrimonio santo un matrimonio que se decida a vivir eh, plenamente ese sacramento que ellos mismos se van a administrar no nos olvidemos que los sacerdotes mmm, son testigos cualificados no son los que administran el sacramento. Estas intenciones y las que cada uno de ustedes tiene en su corazón, no sé, Padre, si quiere pedir por algo más. Está... Por todas las familias, sí. especialmente por aquellas familias que a lo mejor nos están viendo y que tienen problemas, sí. tienen dificultades, tienen algún familiar enfermo, que son diferentes situaciones que. Que, que nos tocan, ¿no? Y que a veces no, 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 nos tocan y que nos hacen doler, pero que en medio de ese dolor nos podamos acercar este, también eh, más a Dios y, bueno, y pidiendo al Señor. Por todas las familias de, de Hogares Nuevos, especialmente por aquellos matrimonios que han venido a han servir venido a este encuentro. Tú comentaba el matrimonio de Jujuy que tuvo unos percances ahí con el automóvil, pero llegaron y hemos visto la mano del Señor también ahí. Entonces, por todas las familias, eh, Hogares Nuevos, están 16 países y me gustaría también pedir por la paz del el Ecuador que también está pasando un poquito muy difícil. difícil. Así que Por tantas intenciones que tenemos. ¿no? Así es. Todas estas las. Ponemos en las mejores manos, que son las manos de la Virgen Santísima, y a ella le decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres, eres de gracia, gracia, el Señor, Señor es, es contigo. contigo. Bendita, Bendita tú eres entre, entre todas, todas las mujeres, mujeres y, y bendito, bendito es, es el fruto de, de tu vientre, vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, <coughs> ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima. Sin pecado concebida. Padre, muchas gracias por habernos acompañado. Le pido por favor su bendición. Bueno, muchas gracias por el espacio que, que, nos, que nos brindan de poder compartir, de poder llegar a tantas familias que seguramente eh, el Señor les permite a través de los medios de comunicación y también en oración eh, mutua, también a la gente que nos está viendo, a las familias que también pongan en su intención este encuentro, que sea una semillita que se siembre para las familias de, de esta diócesis de Cusco y que a través nuestro también rezando por todas las familias también. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado María sí. Reina de la Familia, ruega por, ruega por, nosotros. por nosotros. Padre, eh, este encuentro ya para, para terminar, entonces va a ser en la MAI. Hay algún número de teléfono, tal vez alguna persona a última hora, Dios le tocó sí, el corazón. Yo, yo, si si yo no, no lo recuerda, no pasa nada. No, yo decía, sí. me permito de pedir sí, sí. que si hay algún matrimonio, ¿cuáles son los requisitos que tenemos nosotros? Es eh, que tenga, es, sea un este, matrimonio casado, casado por, casado por iglesia. iglesia, que quiera vivir un fin de semana de renovación en su matrimonio, uh -huh. que desee darle nuevos aires a su vida matrimonial. Eh, entonces, si, o, en el transcurso de esta tarde sería lo uh -huh. ideal, porque claro. si hay una serie de de, Requisitos de, de organización porque hay todo una preparación entonces si hay algún matrimonio que a lo mejor está el esposo viendo la esposa y le diría eh, Yo quiero. viejita ¿te gustaría ir a un <laughs> encuentro? vamos al en, vamos a un encuentro nos llama la atención este voy a permitir no sé si podrían sí, llamar sí, a lo sí. mejor al canal sí sí porque perfecto. el número Eso no es lo iba a decir no lo si tengo no están acá. los números no pasa nada nos llama por teléfono nosotros dos 288 cuatro dos y con gusto nosotros ya le derivamos con el teléfono de Antonio eh, Hinojosa, que es el responsable de, este, de Hogares Nuevos aquí en el, en el Cusco. Nuevamente gracias Padre. Muchas gracias. Doctor. Gracias a todos ustedes también por eh, habernos acompañado. Agradecemos a María Jesús. Yo extiendo como siempre las manos y les digo, ayúdennos. Pónganse en contacto con nosotros en Arequipa 220504, en Lima 240039 y aquí en Cusco 244288. Si nos ayudas, los corazones de Jesús y de María podrán seguir estando junto a ti.